Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mar de Castro, comercial de Thermomix. Hoy vamos a preparar una receta súper sencilla, pero muy rica. Y seguro que todos en vuestra casa alguna vez lo hacéis. En mi casa, los viernes son viernes de pizza, pues hoy vamos a hacer una masa básica de pizza. Como siempre, lo primero de todo, los ingredientes. Pues mirad, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar 220 de agua a temperatura ambiente. Vamos a necesitar 20 gramos de levadura fresca de panadero. Mirad, si no tenéis levadura fresca, también podemos utilizar la deshidratada. Y la deshidratada sería como un sobrecito que suele pesar entre 7 y 8 gramos. Vamos a ponerle también 400 gramos de harina. Normalmente la harina para la pizza debe ser harina de fuerza, pero yo, cuando estuvimos encerrados, que en el confinamiento, que no conseguía la harina de fuerza, empecé también a utilizar normal. Y me gusta también cómo queda. Hoy la voy a poner harina normal. Una cucharadita de azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar es el alimento para la levadura. Vamos a poner un poquitín de sal, 30 gramos de aceite de oliva y después ahora os voy a contar una novedad que yo le pongo. Bueno, vamos a empezar. Entonces, ¿qué es lo primero que echamos? Lo primero que vamos a echar son los 220 de agua a temperatura ambiente, porque el agua no debe de estar fría. Si ponéis un agua muy fría, la levadura no va a hacer bien su efecto, pero bueno, tenemos una ventaja con la Thermomix, que no tenéis agua a temperatura ambiente, la templéis un poquitín a 37 grados y nos varía. Ahora vamos a poner la levadura. Como yo tengo mi peso, ¿vale? Le doy a la báscula y le vamos a poner 20 gramos. Mirad, yo esta levadura siempre la tengo congelada, por eso veréis que está un poquitín chiclosa. ¿Por qué? Porque su caducidad es muy chiquitita y entonces así me ahorro que cuando voy a hacerla digo, ay, que no tengo levadura. Pues siempre tengo congelada, ¿vale? Ya la hemos puesto y entonces ahora vamos a mezclar el agua con la levadura. Simplemente le vamos a poner 20 segundos. A velocidad 2. Para que se nos deshaga. Mirad, muy importante. Si la estáis poniendo deshidratada, cuando me voy a poner aquí, Anita, que ha puesto cara de susto, que eso no estaba colocado. Si la ponéis deshidratada, es muy importante esta mezcla. ¿Por qué? Porque esas cascarillas se tienen que abrir, ¿vale? Para que la levadura haga bien su efecto. Pues ya nos avisa que ha terminado y ahora le vamos a poner el azúcar. Le vamos a poner también la harina. Los 400 gramos de harina. Yo lo tengo todo pesado, ¿eh? ¿Que tenéis harina de fuerza? Fenomenal. ¿Que no? Pues podéis poner la harina normal. Si yo creo que muchas veces, cuantas más posibilidades, mejor. Yo antes era de las que decía siempre, harina de fuerza, harina de fuerza. Y me he dado cuenta que no pasa nada. Venga, le vamos a poner una cucharita de azúcar. ¡Uy! De sal, perdón, que el azúcar ya lo había puesto. Ya me queda yo un poco tonta con el golpetazo. Y ahora vamos a activar el peso para pesar los 30 gramos de aceite. Lo vamos pesando. El aceite que queréis, a quien le gusta el puro, el que no, el normal, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que nos va a faltar? Mirad, esto no lo pide en la receta, yo le pongo orégano, porque a mí me encanta que la masa de la pizza tenga ese sabor de orégano. Entonces le podéis poner a los que os guste o la especie que queráis. Yo le pongo como una cucharadita y media, ¿vale? Se lo pongo y ahora ya sí, le vamos a decir amasar. Lo voy a cerrar. Mirad, la función amasar, todos sabéis que es la espiga o el trigo. Entonces, en todas nuestras máquinas lo tiene. Le vamos a poner 2 minutitos. 2 minutos. Y le vamos a dar a la espiga. Mirad, acércate, Ana, que quiero enseñaros cómo está amasando la máquina. ¿Qué hace? Va para un lado, se para, vuelve a ir para ese lado, se para y cambia el sentido, como si estuviésemos amasando de un lado a otro. Hay algunas recetas que cuando amasamos nos dice que quitemos el cubilete, ¿por qué? Para que entre aire. Que ya ha terminado. Bueno, ¿cómo queda la masa? Fijaros, vamos, de nota, ¿cómo sacamos la masa del vaso? No metáis la mano, os podéis cortar, que no veis bien las cuchillas. Yo siempre pongo un plato con un poco de harina, con un poquitín de aceite, cada cual lo que quiera. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos la vuelta al vaso. Mirad, estas son mis cuchillas. Si yo lo giro, no las estoy de verdad aflojando, simplemente las estoy moviendo y le estoy diciendo que suelte esa masa, ¿vale? Todos nuestros modelos se puede hacer, da igual con qué máquina estéis trabajando. ¿Veis cómo sale? Y ahora ya si quedase algún trocito, yo ya sí que lo veo y lo puedo tirar de él. Mirad, me ha quedado ese poquito en la base. ¿Qué voy a hacer? Os voy a contar un truco. Vamos a darle con el turbo.
porque así el turbo lo que me hace es que me va a hacer como un centrifugal hacia los lados y después con la espátula voy a poder coger esos ristos. Lo vais a ver, salimos de la de amasar y nos vamos a ir a turbo. Todas nuestras máquinas tienen turbo. Le digo turbo y le voy a poner medio segundo y le voy a dar varias veces. Uno, dos y tres. Vamos a salir del turbo, ya veréis. Bueno, ¿qué os decía? ¿Veis que toda la masa se ha quedado en los laterales? Oye, que tenéis más masa en el resto y tenéis que darle cuatro veces, cinco, hasta que conseguís que sale, ¿vale? Ahora con la espátula yo me ayudo, pero nunca meto los dedos, de verdad, que os podéis cortar. Que las cuchillas son cuatro cuchillos muy bien afilados. Yo siempre digo que con la Thermomix hay que ser prudentes. Bien, pues ya lo tenemos. Mira, ¿ahora qué hacemos? Ahora, con esta masa, que hemos puesto un poquitín de harina en el plato para evitar que se nos pegue, vamos a hacer una bola. Bueno, mirad qué bien se trabaja, no se pegan las manos. Bueno, bueno. Hacemos bien una bolita. Y ahora, ¿qué voy a hacer con esta bola? Mirad, la voy a dejar en este cacharro. La dejo en este cacharro y ahora lo vamos a tapar con un trapo y lo vamos a dejar reposar. Mirad, por lo menos tiene que estar una hora hasta que doble su volumen. Súper importante, no lo tengáis en una corriente de aire. Es bueno que esté como calentito. Oye, que en vuestra cocina hace mucho frío o hace aire, dejadlo dentro del horno, del microondas. La cosa es que esté como calentito para que suba. Mientras que va subiendo, os voy a explicar un poco cómo limpiar ese resto que nos ha quedado. Echamos agua. Podemos echar un litro de agua, dependiendo de lo que queráis. Le voy a poner un poquitín más, que no me ha llegado al litro, que esta jarra es muy chiquitita. Venga. Gota de jabón. Ojo con la marca de jabón, que hay algunas que hacen muchísima espuma. Venga. Ponemos tapa. En la TM6 tenéis la ventaja que si nos vamos a prelavado, yo tengo un modo masas para limpiarlo. Le daría masas y ella nos lo va a limpiar. Los demás modelos no tenéis este prelavado. Entonces, ¿qué podéis hacer? Mirad, los demás yo lo que haría es que primero me iría al turbo. Y le daría, por ejemplo, dos segundos de turbo, pero en dos veces. Es decir, un segundo, dos. Vale, y entonces miráis a ver cómo se ha quedado. Porque muchas veces con esto es más que suficiente. Se despega ese resto. ¿Que veis que no? ¿Que os falta un poquitín más? Pues nada, simplemente le ponéis 10 segundos a velocidad 10. Y ya lo tendríamos. Y después ya, si es necesario, desmontáis las cuchillas, ¿vale? Pero que no os asustéis a hacer masas, que después se puede limpiar bien. Pues vamos a esperar a que se nos suba y ahora nos vemos. Bueno, mirad cómo está nuestra masa, cómo ha crecido. Esto es lo de ¡wow! ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta masa? Mirad, súper importante, es que la desgasifiquemos. Entonces, la aplastamos simplemente con los dedos. Es para que pierda todo el aire. Ya está. ¿Ahora qué vamos a hacer? Volvemos a hacer una bola. Mirad cómo no se pega nada. Bueno, da gusto trabajar. Mirad, con esta cantidad de masa vamos a conseguir, yo para mi gusto, yo hago dos bandejas de horno, porque si haríamos toda para una única masa nos va a quedar muy gorda y a nosotros no nos gusta. Quien quiera hacer tres pizzas, tres, cuatro, lo que queráis. Mirad, yo lo que hago normalmente es que la divido en dos. Entonces, la parto por la mitad, que se parte con la misma espátula o con un cuchillo, y ahora cada una de estas mitades las voy a meter en una bolsita de congelar. ¿Y qué hago? Pues una la voy a utilizar para hoy y la otra la congelo. Que no, que queréis meterlo en tupper, también me vale. Lo importante es que esté siempre cerrado, porque si a una masa le da aire, forma costra y no nos vale. ¿Vale? Venga, la voy a meter en mis bolsitas. Yo son bolsitas de congelar normal y corriente. Entonces,
que la queréis guardar en la nevera porque es para mañana. Os aguanta perfectamente un par de días en la nevera, pero siempre cerrada. ¿Que no la vais a utilizar en breve? Pues las ponéis a congelar. Mirad, ahora súper importante, el horno. ¿Qué pasa con nuestro horno? Cada horno es distinto, entonces yo me iría a vuestros libros del horno para ver qué temperatura recomienda. Hay gente que siempre horno precalentado, hay gente que le pone a 250 de 12 a 16 minutos. Yo, por ejemplo, en mi horno eso es mucha temperatura. Yo le pongo 220, horno precalentado por supuesto, y le pongo como unos 20 o 25 minutos. Y después, para los que me digáis, Mar, que no nos has dicho cómo estirarla. Bueno, esto ya es muy fácil. Cogéis vuestra bandeja de horno, le ponéis un poquitín de aceite, yo la pongo en el centro, la masa y con los mismos dedos la voy estirando. Que quien no, quien quiere poner en la encimera un poco de harina, ponéis la masa encima y con el rodillo o bien con las manos lo vais estirando. Que si os hace un agujero, no pasa nada, lo vais sumiendo. ¿Vale? Bueno, pues oye, seguro que a partir de ahora todos, si no los viernes de pizza como en mi casa, vais a empezar a hacer vuestras pizzas. Y después ya imaginación al poder, siempre una base de tomate, mozzarella y cualquier ingrediente que tengáis. Y un truco súper importante, al final, una vez que ya lo hemos puesto todo, chorrito de aceite de oliva, y bien de orégano. Bueno, pues venga, dadme un like, que me hace muchísima ilusión. Bueno, me ha dicho mi hija que os diga que deis a compartir, porque así también llega más gente. Cuidaros mucho, un besito y hasta la próxima.